Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse a este primer webinar de esta sesión con Pedro Trueba e Inmuebles 24. Mi nombre es Alejandro García y tengo el honor del Departamento de Mercadotecnia. Antes que todo, quiero desearles que todos ustedes, sus seres queridos y, por supuesto, que toda nuestra comunidad se encuentre bien. Ahora más que nunca nuestro país nos necesita y qué mejor si podemos hacerlo que quedarnos en casa. Voy a apagar mi cámara para que pueda fluir mejor la presentación y que esto se vuelva mucho más dinámico. Recordarles que todo lo que están viviendo en este momento se grabará y posteriormente se los haremos llegar para que lo puedan verificar, incluso compartir con sus diferentes equipos de trabajo. Al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas, ya que este webinar es 100% en vivo. Empezamos. Es evidente que todos estamos en un momento de cambio y es necesario activar nuestro modo de supervivencia. Es decir, ahora más que nunca necesitamos estar alerta, entender qué está sucediendo a nuestro alrededor y actuar de forma audaz para salir adelante. Incluso podríamos salir fortalecidos. Es necesario que todos nuestros clientes sepan que continuamos en el juego. Y para seguir en el juego, estamos convencidos que hay dos cosas muy importantes que debemos hacer. La primera, sin duda, es que necesitamos seguir vendiendo. Y número dos, necesitamos seguir haciendo marketing. Es decir, seguir promocionándonos y seguir comunicando a todos nuestros clientes. ¿Pero por qué? Porque dentro de toda esta situación que está pasando, hay una buena noticia. Y es que un buen número de personas están más tiempo conectadas. Y en el caso de Inmuebles 24, las búsquedas en el mes de marzo aumentaron contra el mes de febrero un 5% y un 20% contra 2019. Y además, algo también que vale la pena resaltar, anteriormente tendríamos picos de cuando se conectaba la gente. Hoy la gente está buscando todos los días de la semana. Y bueno, así como ha aumentado el tráfico en el caso de nuestro portal, también quiero mencionarles, como sabemos, esta contingencia es pasajera. Y hoy te recomendamos pues, seguir cerrando y seguir generando estos leads para que una vez que regresemos a la normalidad, tú tengas ya con qué empezar y no tengas que dar un paso atrás y empezar de cero. Algo muy importante también es que seguramente más de uno bajará la guardia y tú debes aprovecharlo. Imaginemos, tocamos por supuesto madera para que esto no suceda, pero si llega a haber una caída de un 20%, ¿qué quiere decir esto? Que hay un 80% que seguirá vendiendo. Y te pregunto, ¿tú qué parte quieres ser? Por supuesto, todos queremos ser esta parte de los que siguen vendiendo. Bueno, para esto hemos preparado un mensaje muy rápido para darte unos tips. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca necesitas sacar todo el provecho de tu plan, lo cual no te va a costar un solo centavo más. Simplemente es una forma de eficientar para que tú puedas tener mejores resultados. Y la primera, por supuesto, es poder eficientar tu anuncio. En tu panel de control hay una herramienta que se llama Panoramics. Y esta te permite calificar la eficiencia de su anuncio. ¿Por qué? Porque tenemos un algoritmo que tiene miles y miles de información sobre otras propiedades y sabemos cuáles son las que tienen mayores posibilidades de tener mejor éxito. Es por eso que si tú logras una mejor calificación de Panoramics, tu anuncio va a ser más relevante y, por tanto, va a estar mejor posicionado. Así es como se puede ver Panoramics y así son las caritas que te van a salir en cada uno de tus anuncios. El siguiente número. Por supuesto, tienes que conocer mejor a tus clientes. Igualmente, dentro de tu panel de control hay una herramienta que se llama Smart Lead, el cual te brinda información clave de tus clientes potenciales sobre las búsquedas que han hecho en el último periodo.
lo cual te podrá ayudar a perfilar mejor a todos estos clientes. Te dará información de sus propiedades, tipo de búsqueda, rango de precios, en fin, mucha información muy importante para ti. Número tres, ahora más que nunca no podemos dejar ir un solo lead, por decirlo así, vivo. Es importante, si no lo has hecho, que active las notificaciones de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca necesitas contestar de forma inmediata. No importa si todos estamos en nuestras casas, todos buscamos y pensamos que queremos recibir la información lo más pronto posible. Si no lo has hecho, puedes entrar a tu panel de control en la parte de configuración, datos personales, para así hacerlo. Y finalmente, la información es poder. Nosotros mes a mes sacamos un índice que tiene información de la industria, lo cual te permite analizar y conocer mejor qué es lo que está sucediendo. El código QR que puedes ver en la parte superior derecha te va a permitir poder escanear y llevar directamente a nuestro blog, donde vas a encontrar un sinfín de notas y de datos. Importante, esta información posteriormente te la haremos llegar en la grabación. Y estoy seguro que si sigues estos tips, muy pronto podrás tener aún mejores resultados. Y ahora sí, ha llegado el momento más importante, el momento de presentarles a Pedro Trueba, quien es un exitoso inmobiliario, experto, reconocido, profesional, quien ha compartido su conocimiento y experiencia en un sinfín de países. Y hoy tenemos el orgullo de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Adelante. Bueno, muchas gracias. Pongo mi cámara un momentito para dar la bienvenida a todos ustedes y luego proceder con la presentación. Como decía Alejandro, también es mi deseo que todos se encuentren bien, que sus familias estén bien. Estamos viviendo tiempos de cambio, como se llama esta presentación, que les quiero decir que data del año 2008 y que el año pasado, debido a situaciones de incertidumbre en el medio inmobiliario, Inmuebles 24 me pidió que la diéramos, incluso la estuvimos dando en varias ciudades del país, en Guadalajara, Cancún, Mérida, Ciudad de México, Querétaro, en fin, Monterrey también, estuvimos por allá con algunos amigos. Entonces, esta es una presentación que habla de lo que los inmobiliarios realmente hicieron para salir de las crisis desde hace ya varios años. No es un invento mío que se me haya ocurrido. Hoy en día, desgraciadamente, hay muchas personas que dicen cómo tenemos que salir de las crisis y a lo mejor no han vivido ninguna crisis, ¿sí? Esto es el resultado de personas que me han retroalimentado desde 2008 para hacer esto. Seguramente esta plática todavía no está concluida al 100% y seguramente después de que pasemos esta crisis ya podré decir estamos completos. Vamos a empezar con ella. Yo también me voy a quitar de la imagen para que proceda mejor esto y vamos a empezar con la presentación. Entonces, queridos amigos, esperando se encuentren muy bien. Yo les diría, antes que nada, que la vida es una rueda de la fortuna. Hoy nos toca estar abajo, ¿sale? Todos durante la vida, todos tendremos crisis, problemas o dificultades y dificultades según diferentes grados. Nadie va a estar exento de esto. Hoy estamos viviendo también un tema complicado que vamos a revisar. Hablando de todos estos tipos de crisis, dificultades y problemas, yo diría que básicamente todos de alguna forma tenemos, estamos expuestos a varias crisis. La primera sería a nivel personal. Todos podemos vivir enfermedades, depresión, alcoholismo, en fin. También a nivel personal tenemos crisis externas, como lo podrían ser un divorcio, un problema legal, pérdida de un empleo o cualquier otra que se relacione con nuestra vida, pero de una forma personal. Pero también hay crisis empresariales. Esto quiere decir que la propia empresa o en la que se trabaja entra en problemas, ¿correcto? Adelante, por favor. También tenemos crisis que pueden referirse a nuestra actividad.
Por ejemplo, el sector donde trabajamos en general presenta una situación que puede ser considerada como crisis o problema. Ha habido en el pasado algunos problemas, digamos, de seguridad en nuestro país y en esos momentos los inmobiliarios vivieron algunos momentos complicados, incluso tuvieron que hacer negocios en otras ciudades por la falta de seguridad o también sectores automovilístico, etcétera, ¿no? También puede darse la crisis en la zona donde vives o trabajas y que se ve afectada por una situación anormal. Esto tiene graves efectos y aquí puedo decirles que pues hace un par de años, 3 años, vivimos el terremoto de 2017 y también me tocó vivir el terremoto de 1985 y en algunas otras ciudades se han vivido terremotos de huracanes, etcétera. Entonces ya sabrán de lo que estoy hablando, en donde esa zona, esa ciudad se ve afectada, más no el país en general, ¿sí? También hay crisis en los países donde el país entero sufre consecuencias a causa de un problema interno, como pueden ser economía, pandemia, etcétera. Incertidumbre, el año pasado estábamos viviendo algún tema de este tipo. Y llegamos al día de hoy con una crisis global que afecta mundialmente. En este caso, yo podría decir que he vivido dos crisis. La financiera global de 2008, que en México repuntó hacia el año 2010. Esto fue en 2008 en Estados Unidos y aquí nos pegó un par de años después, en 2009, 2010. Y hoy en día estamos viviendo esta crisis del coronavirus en este año, en este mes, y que todavía no sabemos cuáles son los resultados y que vamos a verlo en los próximos meses. Lo único que te diría yo es que de todas estas crisis que hemos estado hablando desde 1994, te diría yo que he vivido, hay un denominador común y quiero dejarlo muy claro desde ahorita. Todas las crisis terminan. Algún día termina. Entonces, no hay por qué, si se asusta uno, obviamente, eso es, no podemos abstraernos a eso, y aunque todo mundo dice hay que hacerle y todo, en fin, sí tenemos todos de alguna forma que ver cada quien cómo nos va a afectar en lo personal a cada quien. Y les voy a decir por qué. Adelante, por favor, si está de amable. Lo primero, yo te diría que es identificar el tipo de crisis o problema que se avecina. Información constante acerca de todo lo que te rodea o que ya estás viviendo. Ya hoy en día estamos viviendo los efectos, ya estamos en medio, un poquito hacia abajo, pero ya estamos viviendo lo que va a haber. Ya no podemos o no debemos salir a la calle. Esas son las instrucciones que nos da el gobierno. Y entonces, cada crisis, diría yo, tiene su particularidad. Las económicas, las políticas, las de problemas de terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera. Y el chiste de esto es informarte mucho. Informarte, pero de informarte con medios serios, reales. No tomes las opiniones de cualquiera. Hoy en día hay mucha gente que da opiniones y la verdad es que dice uno, bueno, esta persona nunca había vendido una casa y está diciéndonos cómo hacerle para mantener nuestro negocio vivo. Pero bueno, va a haber de todo, ¿eh? Va a haber de todo. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde estamos tomando información para luego tomar decisiones correctas. ¿Correcto? Entonces, lo primero que te diría desde un principio es contagiar, y ya hablando en términos médicos, como estamos hablando hoy en día, contagiar al cliente, a la familia, a los amigos, con una actitud positiva. A veces no es tan fácil, pero lo tenemos que hacer. Y hay dos opciones de cómo vamos a ver en estos próximos días esta situación. Hay unos que ya desde este momento ya están tomando sus opciones. Una es esconder la cabeza bajo la tierra, ya sea por ignorancia, apatía, negligencia, miedo. El miedo le da a mucha gente en este tipo
de situaciones o preocupación, ¿sí? Entonces, estas personas van a meter la cabeza bajo la tierra y van a decir, yo me espero a que esto pase y espero que se mejore, y si no se mejora ya veré, pero pues ahí vamos todos, ¿sí? Y luego está la actitud positiva, que es la que yo aconsejaría a todos nuestros amigos, para que tus sentidos capten todo lo que puedan tomar y informarse bien, como les decía, y tomar luego las decisiones que te ayuden a resolver la situación o a sortearla lo mejor posible. Aquí va a haber unos que van a sortear la situación bien, no sin dificultades, y otros que de plano pues no van a poder sortearla, ¿sí? Entonces, yo diría que la información es poder. Depende de la crisis y hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Yo te diría que como esto estaba puesto para crisis desde antes, conferencias, internet, reuniones de colegas, noticias, foros, opiniones de expertos. Pero hoy en día todo esto se puede hacer a través de esta maravillosa tecnología y de los webinars. Como diría un muy buen amigo mío, Alejandro Lilúe, de Perú, dice, hoy en día ya no tenemos que buscar, Pedro, las películas de Netflix, sino los webinars del quehacer inmobiliario. Y como en el quehacer inmobiliario, también las películas, los webinars de todo lo que tenemos que ver acerca del medio inmobiliario. Hay muchísimos. Entonces, yo creo que ya has oído muchas de estas cosas que voy a decir, pero creo que todas son válidas de alguna forma. Entonces, yo a lo que voy con esto es, sí tenemos claro qué tipo de crisis ya viene, que es una crisis de salud, y luego pegadita atrás ya una crisis económica, una crisis que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que tenemos que irnos previniendo de alguna forma. Entonces, tú tienes que analizar tu situación actual personal. Adelante, por favor. ¿Cómo estás parado ahora que está empezando este problema o que ya lo llevas viviendo algunos días? ¿Cómo estás personalmente hablando? Te decía yo que hay crisis personales internas y externas. ¿Estás pasando por un problema que te está afectando emocionalmente? ¿Estás viviendo una época laboral complicada? ¿Tienes tu negocio con deudas? ¿O tú mismo tienes deudas? ¿Tienes hipotecas? ¿Tienes rentas muy altas? Yo te diría que si profesionalmente estabas bien, la crisis te va a afectar, ¿eh? Pero si estás mal parado, estás en un gran riesgo. Y entonces no quiere decir que ya te cruces de brazos y no hagas nada. Quiere decir que tienes que reforzar tus habilidades para contrarrestar lo que viene. Yo te diría, tienes una actitud positiva, tienes creatividad, eres valiente, capacidad mental, capacidad física, porque eso hay que tenerlo. Si estás débil, si estás enfermo, esta crisis va a ser muy, muy complicada para las personas que tengan problemas económicos o problemas físicos o otro tipo de problemas, ¿correcto? Tendrías una oportunidad si tu análisis FODA te dice que tus fortalezas son mayores que tus debilidades. Si tienes más debilidades que fortalezas, creo que estás en un problema también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tienes que analizar bien qué está sucediendo, qué está pasando, qué están haciendo otros inmobiliarios. Por eso estos webinars son muy interesantes, incluso de otros países. Hay gente que ya nos lleva 3 semanas de ventaja y están ya haciendo cosas donde estoy viendo que dicen que la primera semana fue un verdadero desorden porque no sabían ni para dónde movernos. Y entonces ya luego se reorganizaron, tomaron las cosas ya, después de oír a varias personas que decían qué hacer, empezaron a actuar de alguna forma, y hay algunos que están súper organizados, ya están en su casa como si fuera su oficina y sin ningún problema. Digo, en otros países, espero que aquí también. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de estas afectaciones? ¿Cómo te afectará? ¿Tú ya viste cómo te va a afectar? ¿O nomás estás especulando? Aterriza tus números, aterriza tu situación personal. ¿Qué te puede llegar a suceder? ¿Cuánto durará?
hemos estado hablando varios compañeros y llegamos a la conclusión de que esto puede durar varios meses. No va a ser un mes y en mayo ya vamos a salir a trabajar como si nada. Esto va a durar a lo mejor un par de meses o tres meses a lo mejor. Tenemos que estar preparados para el peor escenario, no el mejor escenario, ¿sí? Yo te diría, vuelvo a lo mismo, infórmate, pregunta, analiza y concluye. Esta crisis tiene una característica especial. Todas las demás crisis, las económicas, las crisis económicas, políticas, de terremotos, etcétera, tienen una característica. Tú sí puedes salir a trabajar. En esta estamos impedidos salir a la calle. Entonces tenemos que buscar otras herramientas, otras formas de hacer las cosas que nos ayuden. Y sí las hay. La buena noticia es que sí las hay. El chiste es que las aceptes, que las tomes y que las apliques. Yo te diría que en todas las crisis viven como poda. Y los que realmente no son apasionados de su negocio van a salirse. Porque ellos pues van a estar fuera del negocio. Ellos están nada más aquí por dinero. Y habemos otros que estamos aquí por pasión. Entonces, porque te gusta lo que haces, porque estás enamorado de lo que haces, que son la gran mayoría de ustedes que están del otro lado de esta pantalla y que me entenderán lo que estoy diciendo. Ustedes van a saber encontrar cada quien su ritmo para salir de esta crisis. Entonces, vamos a definir cuál es esta situación. Yo te diría, como decía Honoré de Balzac, en las grandes crisis el corazón o se rompe o se curte. Y aquí tenemos que ver de qué estamos hechos. Estamos hechos de un material inmobiliario que va a resistir todo, que va a encontrar las soluciones, o estamos hechos de un papelito que, pues, al primer pretexto nos vamos. No va a ser fácil esto, ¿eh? No va a ser fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Entonces tenemos que analizar y ver primero la crisis que tenemos delante. ¿Qué nos representa? Es un gran reto y es una crisis nueva. Entonces, no todo lo que decimos es la verdad. Yo no estoy diciendo ahorita lo que tenemos que hacer para salir de la crisis. Sí voy a dar algunos tips, pero yo no sé, de esta crisis vamos a aprender muchas cosas y seguramente voy a poner dos o tres slides aquí para ver cómo se sale una crisis de este tipo, ¿sí? También tienes que ver cuál es tu situación actual, que he estado insistiendo desde el principio. ¿Cómo está la crisis general? ¿Cómo está tu crisis o tu situación personal? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Emocionalmente estás apto para poder hacer las cosas? ¿Emocionalmente estás débil? ¿Estás con problemas? Es distinta la forma en cómo vas a enfrentar esto. Cuando tengas toda la información necesaria, debes entonces tomar las decisiones, no antes. Si tomas decisiones antes, vas a tomar decisiones mal tomadas y te vas a ver en problemas, ¿sí? Antes de esta crisis, ya el mundo inmobiliario había cambiado. Adelante, por favor. Ya el mundo inmobiliario había cambiado y yo te podría decir que ya estábamos viviendo ya desde hace un par de años con un mundo diferente, en donde yo percibo inmobiliarias y asesores que fueron exitosos en los 80s y siguen haciendo las cosas como las hacían exitosamente en los 80s. Esto es increíble. Independientemente de esta crisis, ya los 80s quedaron muy atrás, ¿sí? Pero también hay una competencia canibalizadora muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay inmobiliarias que no cobran comisión y que engañan al público de alguna forma, ¿sí? Porque al final sí hay un honorario oculto por ahí, ¿sí? Hay inmobiliarias sin asesores inmobiliarios. Hay clientes con nuevas costumbres inmobiliarias. Hay clientes más informados y exigentes. A veces más informados que los mismos inmobiliarios. Entonces, esto no es posible. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que capacitarnos, formarnos debidamente para que los clientes no estén adelante de nosotros, sino nosotros podamos estar adelante de ellos y darles el servicio como se merecen. Hay crecimiento de empresas digitales, de tecnológicos, no inmobiliarios, que se quieren comer al mundo
por medio de Internet. Muchos millennials tienen ya plataformas en donde te dicen, oye, ya no entres a los portales inmobiliarios, dame a mí todas tus propiedades y no te cobro nada. Y tú dices, nada, nada, de nada. Y entonces ellos te dicen, bueno, nada, nada, de nada, no. Si la vendes, me das el 50%. Entonces, no es nada, nada, de nada, ¿sí? Empecemos a ver dónde estamos parados y contra quién estamos compitiendo, porque son plataformas que pues todavía no están funcionando de alguna forma. Entonces, ten cuidado con todas las historias que te van a contar en estos días de cómo mejor hacer tu trabajo. Y luego, pues la falta de regulación, que aunque ya en AMPI hemos logrado tener a través de todos nuestros consejos directivos, regulaciones, todavía no se aplican al 100%, ¿correcto? Entonces, adelante, por favor. Ya viene el momento de tomar la decisión. Una es seguir haciendo lo mismo que antes. Y si antes no funcionaba, antes de esta crisis no funcionaba, menos va a funcionar ahora. Así te lo digo. Aquí, desgraciadamente, se va a ubicar la mayoría de las personas, porque a veces no se nos ocurren las cosas. Y la otra es tomar una decisión positiva y decidir enfrentar la crisis con objetivos claros. Yo te diría, ten cuidado con el miedo. El medio te preocupa, muchas veces te paraliza, y también hablando en términos médicos, el miedo se contagia. No contagies a la gente de miedo, contágiala de actitud positiva, como te pedía al principio. Este miedo, no puedo ni pronunciarlo bien, se crea una sinergia negativa, entonces todos nos vamos contaminando de miedo, 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 si va a estar muy mal, va a estar pésimo, ya no sabemos qué hacer, esto va a tronar, etcétera. Y entonces empezamos a inventar justificaciones y pretextos, con esto ya no va a funcionar, y dejamos de hacer las cosas. Y ahí hay unos que entran en ventaja, creo que Alejandro lo dijo hace ratito, hay un grupo de personas que va a estar luchando, yo conozco muchos amigos que después de todas estas crisis, desde el 1994 y los 80s, que vivíamos, seguimos aquí, ¿eh? Y no somos los que tenemos más dinero, sino los que tenemos la pasión por el negocio. Entonces yo les digo, tengan confianza y fe en ustedes mismos. El otro día oí a mi gran amigo Ricardo Guízar que decía que en estos momentos la fe es muy importante y yo lo apoyo totalmente. Tengamos fe en que esto va a salir adelante. Hay unos que quieren presumir y dicen, no, a mí me va bien. El año pasado estuve haciendo un análisis de varias inmobiliarias, como 60 compañeros inmobiliarios, de cómo les iba para poder dar estas pláticas mejor. Y gran cantidad de ellos me dijeron que sus ingresos en relación a 2018 habían bajado en forma considerable. Sin embargo, un par de ellos me dijeron, no, a mí muy bien. Dije, bueno, qué bueno, me da gusto. Al 98% le fue mal. Y a dos les fue bien. Se me hace que estaban presumiendo. Ser espectador. ¿En qué consiste ser espectador en estos tiempos de crisis? Adelante, por favor. Ser espectador significa cruzarte de brazos. El espectador se limita a ver cómo viene el problema y sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Y si no funcionaba, pues ahora no va a funcionar tampoco. ¿Sí? Las personas se quejan mucho, pero no hacen nada distinto y esto las lleva a dar pasos hacia atrás en todos estos tiempos de crisis. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que las cosas sucedan. Dejemos de ser espectadores y hagamos que las cosas sucedan. Y bueno, pues aquí los chinos de alguna forma nos trajeron este bicho raro y maligno. Pero los chinos también nos dan la oportunidad, porque hay un vocablo que dice Wei He, que define crisis igual a oportunidad. Mientras unos son pasivos, otros actúan y buscan y encuentran las oportunidades que las crisis les ofrecen a todos, no a unos, a todos. Todas las crisis son temporales, como les decía yo, y ofrecen oportunidades para los audaces. Tenemos que reinventarnos. Y vuelvo al último renglón. Infórmate, pregunta, analiza tu situación, concluye
decide y busca las oportunidades. Esta crisis nos va a dejar buenas oportunidades a algunos, otros ya no van a estar en el negocio inmobiliario, pero yo espero que después de algunos meses nos veamos, nos abracemos, ahora sí, mucho en desquite de todo lo que nos han prohibido. Esos son los vocablos, tomen nota de ellos rápidamente para que se les queden grabados. Crisis, igual oportunidad. Wei Ji, adelante, por favor. Si tu decisión es no hacer nada después de oír todas estas cosas, sugiero que abandones la plática. No tiene caso que sigas, pero también una vez abandona tu actividad y ponte flojito y cooperando, pues porque te vas a hundir. Tienes que hacer cosas. Si no haces nada, si te quedas pasmado, vas a hundirte. Si tu situación es enfrentar la situación, puedes hacer varias cosas que te ayudarán a seguir luchando y enfrentar la crisis. Adelante, por favor. Yo te diría que es el momento de poner las manos a la obra. Y yo te diría que las letras que están aquí abajo, es el objetivo de esta plática. El gran reto para todos nosotros es que al terminar esta crisis, nosotros y nuestras oficinas sigan operando y continuemos vigente en las mentes de nuestros clientes. Esa es la clave de todo, que sigamos vigentes en la mente de los clientes. Y ahora te voy a dar una serie de oportunidades que podemos encontrar mientras estamos viviendo esto. Primero, y ya lo debes haber oído en otras pláticas, porque esto es el tema de todos los días en los webinars, es mantener en contacto con tus clientes constantemente. Ahora más que nunca, tienes que estar en contacto con ellos, pero en contacto no para venderles, no les vendas cosas, y que si quieren ver propiedades o que si quieren, no. Habla y pregunta por su salud. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están sus familias? Interésate en ellos. Todos necesitamos una llamada, ¿sí? A mí me encantaría que alguien me hablara de mis proveedores y me dijera, oye, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas de salud? Y que no me hablen para venderme, ¿no? Hoy me hablaron de un banco para quererme vender una cosa. Les dije, oiga, no estamos para vendernos a nadie, por favor, seamos sensibles. Enviarles información útil, cuidando que sea positiva, que si los notarios ya no están actuando y que van a abrir en tal fecha, etcétera, ¿sí? Todo lo que les pueda ayudar a informarse, porque ellos no tienen todos los boletines que nos están mandando desde la asociación de AMPI o de otros inmobiliarios, que estamos todos vivos tratando de conseguir información. No tratar de venderles nada, como les digo. Agregar que sigues atento al mercado y que sigues pendiente de sus intereses inmobiliarios. Aquí yo les diría que de oír a mis colegas españoles, he visto que ellos ya no llaman nada más, sino que hacen videollamadas, le piden al cliente permiso, le dicen, oye, ¿te puedo llamar para platicar contigo un ratito? Y quiero verte, ¿sabes? Y entonces hacen la videollamada, que es mucho más cercana, es mucho más agradable que mandar una simple carta o un WhatsApp. Estás bien, espero que estés bien, etcétera, y se lo mandas a todos. Entonces, hacer las cosas más afables. Adelante, por favor. También hay otra oportunidad que esta viene siendo, yo te diría que para después de cuando pase esta crisis. Y consiste en hacer todo lo que haces, pero en mejor calidad y mayor cantidad. Aquí viene un refuerzo al terminar estos meses de crisis. Tienes que reforzar todo lo que haces, exclusivar más inmuebles, exclusivar solo inmuebles vendibles. ¿Cuánta basura tienes en tu inventario? Es momento de echarlo para afuera. Entonces, exclusivar solo inmuebles vendibles, hacer avalúos objetivos, trabajar más horas al día eficientemente. Acuérdate que esto no es un hobby, ¿eh? Y en estos momentos no estamos en vacaciones, estamos en trabajo. Y aquí yo te diría que hablando de tecnología un poquito, después lo vamos a ver también, una de las herramientas tecnológicas que es el CRM, que también muchos ya han hablado de esto, es que si tienes un CRM y lo usas correctamente, seguramente tendrás muchos clientes en tu CRM. Tendrás una gran lista de clientes que te permite estar en contacto con ellos. Y yo te haría una pregunta bien complicada. ¿A cuántas personas has atendido en los últimos 5 años?
Para no irnos más lejos, ¿cuántas personas crees que hayas atendido? Haz la cuenta más o menos. Pero luego te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas personas tienes de esas que has atendido en 5 años o que forman parte de tu lista? ¿Cuántas mantienes contacto con ellos? Y ahí se pueden derrumbar los mundos. A lo mejor si atendiste a 1,000 personas y las has conservado y manejado correctamente a través de un CRM, hoy en día podrías estar en contacto con todos ellos, no nomás con los clientes que estás atendiendo en este momento, sino con los clientes pasados. Pero si no has tenido cuidado de tenerlos en tu CRM para consentirlos y para manejarlos, estás en un grave problema. Si has atendido 1,000 clientes y hoy en día tienes 30, no has hecho bien tu trabajo, no has tenido una visión inmobiliaria de largo plazo. El CRM yo te diría que no es Facebook, ¿eh? No es una, es una gran herramienta tenemos que usar en beneficio de nosotros. Adelante, por favor. También es un momento y es una oportunidad, y yo diría, hablando también en términos médicos como hace ratito, es el momento de poder eliminar todos los elementos negativos, de hacer una sanidad total de tus malas prácticas, personas y empresas, hacer un análisis sincero de las malas prácticas que hacemos y eliminarlas. Posiblemente esas malas prácticas nos han puesto aquí. Entonces, vuelvo a lo mismo, inmuebles vendibles, avalúos mal hechos, etcétera. Adelante, por favor. También hacer cosas distintas en tu misma actividad. Lo que no habías hecho, hacerlo ahora. Inventar cosas nuevas. Usar la tecnología, oye esto bien, para abrir canales de comunicación con los clientes, para humanizar nuestros servicios y crear afinidad con los mismos. Cartas a clientes, videollamadas a los clientes, explicando la situación, sembrar, salir a la calle cuando se pueda y comértela toda entera. O hacer boletines informativos, por ejemplo, ¿sí? Pero también tienes la oportunidad de diversificarte en todo lo que haces. Adelante, por favor. Y para diversificarte también en inmobiliarias, pueden dedicarse a la venta, la renta, la administración, tomar exclusivas vendibles, compartir mejores comisiones. Esos que cobran muy barato, ¿qué van a compartir? ¿El 1%? ¿Quién quiere? ¿Sí? Entonces, demos buenos servicios y compartamos comisiones atractivas para que otros inmobiliarios vengan a nosotros. Asesores, venta, renta, consultoría, otras zonas. O dedícate a ser asesor de clientes compradores. Eso es hacer las cosas ya diferente. Seguramente vas a encontrar nichos en los que anteriormente no pensabas que existían. Busca y vas a encontrar. Adelante, por favor. Trabajo en equipo. Bueno, pues es una gran oportunidad hoy en día. Muchos hemos tenido nuestras juntas de ventas a través de los webinars famosos y es el momento para estar más unidos que nunca y erradicar los temas negativos que había en nuestra oficina antes, si es que los había. Es momento para juntarse con similares inmobiliarios y saber lo que están haciendo otros, compartir comisiones, cumplimiento estricto de las obligaciones personales de cada miembro del equipo. No estamos de vacaciones, señores. Estamos trabajando de una forma distinta. Entonces, tenemos que tomar esto en serio. El pensamiento disruptivo es pensar fuera de la caja y es otra oportunidad que se nos presenta en estos momentos. Hacer las cosas distintas en tu misma actividad. Es pensar de forma diferente a lo usual y romper los paradigmas, la zona de confort. ¿Correcto? Es arriesgarte a usar estrategias nuevas. Los tiempos de crisis son ideales para pensar fuera de la caja y ser disruptivos y romper con el pasado, ¿correcto? Adelante, por favor. En tiempos de crisis, la imaginación, según nos dice este señor que todos conocemos, es más importante que el conocimiento. Entonces, imaginémonos muchas cosas que nos ayudarán en el futuro. Hagan su FODA personal. Esto ya cada quien sabe cómo hacer este análisis FODA para poder ubicarte en el mundo con tus fortalezas y debilidades, que son cuestiones internas, y las oportunidades y amenazas que representa el
entorno que el cual vivimos hoy en día. ¿Correcto? Adelante, por favor. Y ya vamos a lo último. Yo te diría que las crisis terminan dejando grandes lecciones que se deben aprender para no repetirse. Y vamos a tratar de ser domadores de crisis, que son los triunfadores en la vida diaria. Y por último, yo te diría que el asesor inmobiliario del cambio es un asesor con actitud positiva, no se deja contaminar, invierte en lo que más te convenga, enfócate, haz una relación de tus gastos de oficina y lo que más te convenga no lo dejes nunca, porque de eso estás viviendo. Tener a la tecnología como una herramienta, usarla no como un enemigo, pensar que este negocio no es de inmuebles, sino de personas. Elimina las malas prácticas y las prácticas ochenteras. Pensar como asesores profesionales, no como hobby. Pensar verde, no contaminar con esos banderines y gallardetes en las calles, los postes, imprimir sin necesidad. Es momento de cambiar, nos lo está pidiendo el mundo. Sin miedo a exclusivar, capacitarte constantemente, por supuesto, y es una obligación de todos subir el sector, el nivel del sector inmobiliario. Adelante, por favor. Y yo como última frase quisiera decir dos o tres cosas. Todos los días escribimos nuestra historia y hoy en día estamos a punto de escribir un nuevo capítulo de qué queremos que sea nuestra historia como inmobiliarios. Y esa respuesta tú la tienes. Nadie más te la va a dar. Cada quien en lo personal tiene esa respuesta. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo que vas a escribir en tu historia como profesional inmobiliario y como persona? Yo te diría que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista siempre va a ver una calamidad en toda oportunidad. Queridos amigos, espero que esto les haya servido y que puedan aplicar algunas de estas ideas en su vida real. Y estoy a sus órdenes en mis teléfonos también, por si ustedes requieren comentar algún tema relativo a esta plática. Me dio mucho gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Alejandro, adelante. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Afortunadamente, ha sido un ejercicio bastante rico. Sufrimos una sobredemanda, seguramente más de uno de sus compañeros tuvo problemas para conectarse. A todos, sin excepción, les haremos llegar esta grabación para que puedan compartirla, para que puedan analizarla y que puedan hacer la aplicación de todo este conocimiento tan rico que ha hecho Pedro con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos por favor postearla en la parte de preguntas y ahí Pedro nos ayudará a contestar las primeras que lleguen. Estamos cortos de tiempo y posteriormente, si alguien tiene más preguntas, con mucho gusto las tomaremos en otro foro. Déjenme poner mis lentes para ver bien ahora. Hay bastantes preguntas. Una de las preguntas que nos surgen es, ¿cómo se ve este año respecto a la venta inmobiliaria? Muchas gracias por compartir a la audiencia esta pregunta. Bueno, la venta inmobiliaria definitivamente ha bajado en todos los países y va a bajar aquí también y ha bajado en este par de semanas. No tengo una esfera, no soy mago, no sé, creo que después de estos 3-4 meses, poco a poco se irá poniendo otra vez al ritmo de antes, pero va a tardar. En este año, yo creo que hacia fines de año podemos ver algo diferente, pero tenemos, acuérdense que el negocio inmobiliario es muy lento, muy noble y muy rentable, pero muy lento. Esa es la peor característica del negocio inmobiliario. Entonces, por favor, paciencia. Es momento de paciencia y de actitud positiva. Así es. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a Cecilia por su pregunta. Otra cosa que nos pregunta la audiencia es, habiendo tanta información, ¿cuál sería un canal seguro para informarte? Nos pregunta Marcela Manrique. Gracias, Marcela, por tu pregunta. Bueno, hay muchos. Yo les diría que
traten de ver de qué se trata. Siempre hay medios, yo estoy pensando en medios televisivos, por ejemplo, programas que sean de periodistas, de personas que tienen prestigio como plumas de opinión, etcétera, en prensa también, y también en medios inmobiliarios, webinars, hay bastantes webinars que te pueden dar ideas. Desgraciadamente hay tantos al día que a veces no nos damos abasto de meternos. Oye, este es el tercero que tengo, pero de todos he sacado alguna idea que me puede servir, ¿sí? Entonces, yo les diría que traten de ver, y si ven que es basura desde el principio, elimínenlo y no sigan, no se contaminen. Y son ideas negativas, tampoco sigan contaminándose. Tomen cosas que sean positivas 100%. Muchas gracias, Pedro. Patricia Juárez nos pregunta, ¿qué nos recomiendas para las exclusivas de venta que ya las traemos desde hace 6 meses? Yo les recomiendo, analicen si esas exclusivas de venta son vendibles, para empezar. Porque todos tenemos en nuestro inventario luego propiedades que no son vendibles. Entonces, analicen qué está pasando. Antes de esto, ¿tenían llamadas? ¿No tenían llamadas? Y yo les diría que si son propiedades vendibles, sigan en contacto con sus clientes. No les digan que se va a vender y síganles informando que están pendientes de esos inmuebles, que los siguen publicando a través de los distintos portales, etcétera, de Inmuebles 24, o que siguen con el rótulo, que siguen con otros portales, como quiera que siga, que vean que están activos ustedes. Pero también preocúpense por la salud de esas personas y por ver cómo están. Eso va a ser, son momentos en donde tenemos que reforzar la parte de las personas. Luego ya vendrán los inmuebles y ya vendrán las ventas. Los últimos meses el negocio se alentó por cuestiones económicas también en nuestro país, y ahora se van a alentar más con motivo de esta crisis. Entonces, acuérdense, negocio lento, pero muy noble. Acuérdense mejor de lo positivo, ¿sí? Y no se desespere. Pero tenemos tiempo para... Adelante. Dos preguntas. Mónica nos pregunta, ¿es momento de invertir en el mercado? Pues mira, es difícil. Yo creo que si hay buenas oportunidades, no sería malo, definitivamente. Creo difícil que en este momento la gente tome decisiones. Está tomando otros tipos de decisiones, primero de vida, de salud, que decisiones de inversión. Entonces, yo no propondría a los clientes que tomen decisiones de compra, porque te van a rebotar, ¿eh? Te van a decir, oye, espérate, a mí no me hables ahorita de eso, háblame mejor de otro tipo de cosas, no me quieras vender cosas como les decía yo hace rato. Entonces, puede decir que sí se presenten momentos a favor de esto, pero yo creo que sería un poquito después. Ahorita preocupémonos por las personas y luego preocupémonos por los inmuebles. Muchas gracias, Pedro. Y finalmente, uno o dos preguntas, tanto de Carlos como de Arturo. ¿Consideras que los precios van a tener algún ajuste? ¿Y cuál sería una comisión estándar de venta hoy día? Bueno, la comisión estándar yo te diría que no existe por cuestiones de la COFECO, ¿sí? Cada quien es libre y hay una libre demanda y una libre oferta de poner tus comisiones. Yo te diría que las personas que sí se van muy a la baja es porque a veces no tienen mucho que ofrecer, ¿eh? Entonces, este negocio es muy doble y muy rentable cuando sabes hacerlo y puedes cobrar buenas cantidades por lo que haces. Obviamente, si no agregas valor nada más y quieres poner un rótulo y con eso crees que ya tienes derecho a una buena comisión, pues es muy difícil. No hay una comisión estándar en el mercado. AMPI incluso en sus estatutos menciona que está bajo la libre oferta y demanda y que no, y que apoya estas determinaciones de los gobiernos en que no haya prácticas monopólicas de fijar estándar en las comisiones que se cobren, ¿sí? Y la otra pregunta, la primera se me olvidó cuál era. Sí, si consideras que va a haber un ajuste en los precios y si esto tendrá alguna repercusión dado el tipo de cambio del dólar que hoy estamos viviendo.
Pues sí, hay quien dice que el dólar se va a reajustar después. Yo no lo sé, la verdad. Obviamente, creo que sí se van a caer algunas operaciones que posiblemente estaban en trámite y que podían y que sean de ciertas zonas donde los dólares manejen esos precios. Entonces, creo que sí puede haber algún ajuste. No me atrevería a decirlo. Hay que ver cómo vienen los días y por eso les decía yo, informarse, 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 informarse. No alejarse de la información, estar los que estamos en asociaciones, estar pendientes de lo que está sucediendo y oír a comentaristas serios y eso les va a dar la pauta de qué está pasando en el medio inmobiliario, para que tomen decisiones correctas, ¿sí? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al resto. Lo que vamos a hacer es tomar todas las preguntas que nos han hecho. Haremos una nota especial en nuestro blog para que Pedro pueda dar respuesta y no se quede una sola sin responder. No me queda más que agradecer a Pedro, agradecerles a todos por estar aquí. Que vamos a estar compartiendo esta grabación con ustedes y, por supuesto, vamos a seguir con estos ejercicios. Ahora más que nunca necesitamos estar mejor capacitados, profesionalizarnos y que sepan que del lado de Inmuebles 24 tienen un aliado. Ahora más que nunca queremos que saquen todo el provecho de su plan y si alguien cree que es el mejor momento para invertir porque le está funcionando, tenemos planes totalmente personalizados para estos momentos especiales. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde y a quedarnos en casa. Mis mejores deseos para todos, que tengan salud. Espero verlos pronto para darles un gran abrazo a todos. Felicidades, que les vaya muy bien.